Vamos a hacerlo un poco más familiar, lo voy a hacer a la misma altura de ustedes. Yo me imagino que por ser el más viejo y el más antiguo me toca a mí, en el día de la fecha, transmitirles a todos ustedes nuestras apreciaciones, nuestros conocimientos, nuestra experiencia adquirida a través del conflicto del Atlántico Sur. Y como dijo el señor Comodoro, en especial en el día de la fecha, vamos a hablar sobre la planificación y ejecución del ataque al portaavión Invencible, que en ese momento prácticamente era el buque insignia de la flota inglesa en Malvinas, allá por el 30 de mayo del 82. Por otra parte, en nombre de mis camaradas y mío propio, me gustaría transmitir a las autoridades de esta escuela la satisfacción que nos hayan nuevamente invitado para poder así transmitir a nuevas generaciones esta un tanto complicada operación conjunto entre la Fuerza Aérea y la Armada. Y si ustedes me permiten, antes de entrar en el tema en sí, me gustaría desgranar unas sencillas reflexiones. Como ustedes están sentados en este momento, yo hace mucho tiempo atrás y en otro lugar, también estuve escuchando expositores, señores disertantes, o en un aula, en grupos aéreos, en donde instructores o especialistas nos transmitían los conocimientos que ellos habían adquirido a través de estudio, análisis de procedimientos obtenidos de informes de inteligencias, de manuales, de libros editados por fuerzas aéreas extranjeras que efectivamente habían entrado en combate en conflicto mundial, en conflicto local. Estoy hablando de la guerra de Corea, de la guerra de Vietnam. Yo estoy hablando también que esto pasó hace mucho más de 45 años atrás. Pero tampoco ustedes se deben olvidar que hace más de 37 años ocurrió el conflicto del Atlántico Sur. En esa época la Fuerza Aérea todavía no había tenido su bautismo de fuego. Verdaderamente la Fuerza Aérea no había entrado en combate. Toda la instrucción que nosotros recibíamos para nuestra, sobre todo, formación profesional, eran extraídas casualmente de todos esos manuales, de esos libros editados por Fuerza Aérea que efectivamente habían entrado en combate. Yo le quiero contar en particular mi caso. Yo pasé a Palomar en el 69 a volar C-130. Ese año hicimos todos los cursos, y nos afianzamos en la operación y conocimiento de la aeronave. Al año siguiente, los primeros 3 meses, se nos impartió un curso también teórico-práctico cuyo título era Vuelo Táctico de Bajo Nivel. Ese curso había sido extraído de manuales tácticos de la USAF, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que en ese momento estaban en vigencia y que las experiencias montadas y editadas en ese manual habían sido extraídas de pilotos de C-130 que habían actuado en Vietnam y que juntamente con los 3 primeros C-130 lo habían traído nuestro piloto argentino en el 68. Entre muchas de las ítems que ese manual explicitaba, había uno en particular que decía que si había que volar sobre territorio hostil, territorio enemigo, la altura de día a sobrevolar sobre el terreno, sobre las ondulaciones del mismo, era 500 pies como máximo de día, 500 pies como máximo, tratando así de evitar radar, artillería, arte aérea, fuego enemigo y poder así cumplimentar las misiones que se le asignaban. Y de noche, 1000 pies sobre el objeto más alto en la zona sobrevolar. Lo mismo ocurrió con nuestros pilotos de combate, cuando vieron los A-4B y los A-4C, los procedimientos que esos pilotos internalizaban y muchos de esos procedimientos aplicaban eran extraídos de los manuales y de la información que pilotos norteamericanos con experiencia habían extraído de la guerra de Vietnam. Y así ocurrió con los Canberra, así ocurrió con los Mirage.
Pero llegamos el 2 de abril y me corro un poquito en la fecha, primero de mayo, donde ahí en ese momento se inician las hostilidades y donde nuestras unidades de combate comienzan a atacar las fragatas inglesas, mientras los C-130 trataban de mantener el puente aéreo. Y encontramos que luego de las primeras misiones que se estaban realizando, ni los procedimientos ni el armamento aplicado nos daban los resultados que estábamos buscando. Realmente los resultados no eran los esperados. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cómo tuvimos que proceder? Nosotros salimos airosos de la guerra de Malvinas y nuestro accionar fue honorable, porque según mi modesta opinión, mi modesto entendimiento, se traslada al accionar que tuvo la Fuerza Aérea apoyada sobre tres, para mi opinión, tres pilares fundamentales. Como no teníamos los resultados, no sabíamos bien cómo continuar exitosamente, se aplicó inmediatamente la iniciativa ahí sobre la marcha, con el poder de decisión suficiente para forjar nuevos procedimientos y situaciones y así dar a los bravos tripulantes de combate los elementos necesarios y poder realizar las operaciones con eficiencia, con ese éxito. Los C-130, por ejemplo, 2.000 pies que decía el manual y que nosotros aplicábamos para volar de noche sobre el mar, tuvimos que pasar abruptamente de los 1.000 pies a 100, 150 pies, unos 10, 15 metros sobre el agua, para poder así evitar los radares y la artillería y los misiles de las fragatas. Y algunos misiles que nos podían disparar los Sikin, que a veces nos estaban esperando, y así poder aterrizar en Puerto Argentino. Es así que nosotros tuvimos nuestro bautismo de fuego. Así empezamos a escribir nuestra historia. Y así empezamos a escribir los primeros manuales. Es decir, nuestro accionar en Malvinas fue honorable. Y yo le quiero contar a ustedes dos hechos, dos anécdotas de las muchas que yo estuve tuve que sentir durante todo el conflicto. La primera, en abril del 82, yo me desempeñaba como jefe de la división operaciones del departamento de operaciones del entonces Comando de Operaciones Aéreas, ahora tiene otro nombre. Todas las funciones que ese departamento realizaba, había una que era la de planificar, ordenar y controlar todo el transporte aéreo que hacía la Fuerza Aérea. Por ejemplo, el traslado de aéreo de personal y material simultáneamente con el reabastecimiento de las unidades de combate que la Escuadrón Aeromóvil desplegaba. La planificación y control de lanzamiento y carga de por parte de otras fuerzas armadas, la planificación de los vuelos al exterior, los vuelos logísticos, los aviones LADE. Claro, ¿y quién era la unidad por excelencia que ejecutaba todas esas órdenes que nosotros impartimos? La Primera Brigada Aérea. Pero el 2 de abril, luego hacerse público el desembarco en Malvinas, el desembarco anfibio, luego hacerse pública la ocupación de Puerto Argentino por medio del asalto aéreo realizada por la Fuerza Aérea, indudablemente muchos organismos de la Fuerza Aérea, como esta operación había sido planificada y ejecutada en secreta, la tomó en sorpresa. Así que ahí nomás tuvimos que empezar a desempolvar los planes. El que había sido Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Aéreas se transformó en Departamento de Operaciones del Comando Aéreo Estratégico. Mientras tanto, a partir de esas acciones empezaron a llegar
en forma exponencial requerimientos de transporte aéreo de todo tipo. No solamente la Fuerza Aérea que necesitaba reforzar Malvinas, sino de todas las fuerzas armadas que requerían, por derecho propio, el traslado y despliegue, no solamente en el territorio, sino a las islas. Pasaban las horas, pasaban los días, y todavía nosotros no habíamos podido formar un núcleo que nos permitiera, en forma ser irresponsable, entrar a planificar y ordenar esa acumulación de carga que ya en forma física se estaba acumulando en Palomar. En un momento determinado yo tomo todos esos mensajes, todos esos expedientes, y me lo voy a ver al jefe más antiguo, que en ese momento se había hecho cargo del Departamento de Operaciones del Comando Aeroestratégico. Le presento mis inquietudes, le transmito los problemas que se estaban formando a raíz de que todavía no se había podido verdaderamente planificar y controlar la carga. Este oficial, en forma muy tajante, me dice, ¿cómo, Boron? Agarre todos esos expedientes, todos esos mensajes, así como los tiene en la mano, a Palomar, y que Palomar planifique. Digo, señor, Palomar es una unidad ejecutiva, ¿me escuchan? ¿Puedo hablar sin micrófono? No, más o menos, bueno. Palomar es una unidad ejecutiva. El poco personal, le digo, que podría realizar esa tarea, o está haciendo el despliegue de material y personal, o está regresando de las operaciones que se habían hecho en Malvinas. Este oficial dice, así como está, a Palomar, y que Palomar se arregle. Tuve la suerte que horas después, el que había sido comandante de operaciones aéreas y por aplicación de planes se había transformado en comandante del Comando Aeroestratégico, me llamara por un problema urgente que había que solucionar, y ahí pude yo transmitirles las inquietudes y los problemas que estamos enfrascados, estábamos metidos. Este hombre, este brigadier, verdaderamente en forma rápida se puso en el problema, inmediatamente lo captó, me mira a los ojos fijos, me dice, Noé, agarre todo su personal, oficiales y oficiales que le dependen, a Palomar, se presenta el jefe, le digo, señor, nosotros estamos en el comando de estrategia, dice, negativo, ya, sí, ¿cómo está? A Palomar, traten de formar ahí un núcleo que pueda empezar en forma seria y responsable a planificar y empezar a ordenar la carga para ver si podíamos montar el puente aéreo con Malvinas. Efectivamente, a los dos días el comando de transporte se había formado. ¿Cómo sacamos? ¿Qué conclusiones sacamos? Iniciativa, poder de decisión, ver el problema y por sobre el problema administrativo, dar la orden y solucionar esos problemas que se había montado. A partir de ese momento yo integré el Comando Aéreo de Transporte como jefe de la terminal aérea y control de carga. Ese es un hecho. Como dije recién, del 2 de abril al 1 de mayo, yo me desempeñé como integrante del Comando Aéreo de Transporte. Mi actividad aérea en ese periodo era escasa, y porque estábamos abocados a solucionar todos los problemas que en forma exponencial estaba creciendo. Al principio tuvimos unos días en Palomar, luego nos trasladamos a Comodoro Rivadavia por ser el lugar más conveniente, estar más cerca de Malvinas, estaba el comando de la FAS en ese lugar, y mientras tanto tratamos de montar, tratando de operar las 24 horas con todos los aviones y poder así discernir lo que era verdaderamente operativo de lo que era ordinario, porque el cúmulo de requerimiento era infernal. Llegaban camiones a la primera brigada y a Comodoro, usted veía la fila de camiones, era terrible. Por supuesto, yo no tenía la libertad de poder realizar vuelo. Yo quería volar. Si en un momento determinado pido la autorización, me autorizan, el avión que me toca ese día para hacer el puente a Malvinas, llevar carga, el día anterior no había podido aterrizar por estar la meteorología adversa, techos bajos,
nieblas, neblinas, así que ese avión no podía aterrizar en Malvinas. Tenía su carga en el compartimiento de carga, así que, a su vez, dos días anteriores ese avión había quedado fuera de servicio y mantenía la carga. O sea, prácticamente 4 días con la carga estivada en el compartimento de carga sin poder cargarla en Malvinas. Yo integraba el comandorio de transporte, sabía de las necesidades, de las urgencias. Así que me empersoné a meteorología inmediatamente. Tanto estuve viendo que en un momento terminado el meteorólogo me dice: mire, si despegan ahora hay muchas posibilidades de que el techo se levante un poco y ustedes puedan entrar en Malvinas. Por supuesto, inmediatamente despegamos, pero esta vez la suerte no nos acompañó. Así que llegamos a Puerto Argentino, los techos se mantenían muy bajos, niebla, neblina, tratamos de hacer 2 penetraciones con el C-130, la última con el radar de a bordo, que en esa época se podía hacer, el radar quedó fuera de servicio. Así que bueno, estamos operando en forma marginal, el material aéreo transporte era necesario, así que resolvimos suspender el aterrizaje, realizar el escape y volver nuevamente a Comodoro. Todo el mundo que ha volado sabe que cuando una tripulación está operando en forma marginal, se pone tensa. Así que en el escape, salvando los obstáculos, tomamos altura, nivel que nos habían asignado de regreso a Comodoro, nos habíamos aflojado, estábamos todos ya instalados cómodos para aterrizar en Comodoro, el auxiliar de carga me llama: ¿qué pasa? Y señor, ha aparecido un problema en el compartimiento de carga. ¿Cómo? Sí, señores. Siento un olor raro, un olor que no lo puedo identificar y verdaderamente no me gusta. Claro, yo como para romper el hielo, que habíamos estado en situación marginal, le digo, ¿no será el susto que tomó cuando no pudimos entrar en Malvinas que le hace sentir ese olor? Me dice, señor, hace muchos años que viendo cargando este avión con diferentes cargas, he sentido muchos olores, pero como este en particular, no. Es un olor agridulce, algo que no lo puedo identificar y que ha empezado a aparecer a 20 minutos, media hora. Bueno, apliquemos el protocolo. La carga está bien estivada. Sí, señor, está todo. Hay pérdida, usted ve pérdida de líquido en el piso, ve humo. Me dice, no, señor, ya controlé todo eso. Está todo normal, exactamente igual que como despegamos de Comodoro. Digo, bueno, no hay otra casa, todo está, aparentemente está normal. Digo, pase toda la tripulación al compartimiento cabina, cortamos el aire acondicionado del compartimiento carga, así no contamina el aire de cabina. La carga estaba asegurada, estaba prácticamente normal, no había necesidad de eyectar la carga. Ustedes saben que el C-130 en emergencia puede eyectar la carga. Estábamos cerca de Comodoro, bueno, cuando aterricemos en Comodoro veremos. Efectivamente, aterrizamos en Comodoro y ya en ese momento los organismos de inteligencia estaban trabajando en forma activa. Así que todas las veces que nosotros salíamos a volar, cuando aterrizamos, informamos a este órgano de todas las novedades, las cosas que habíamos visto, lo que habíamos sentido, a efecto de mantener la situación actualizada del órgano de inteligencia y mantener informado al comandante. Estábamos explicando ahí en la reunión, el auxiliar de carga que me llama nuevamente. Señor, me dice, ¿sabe que estamos trasladando? Digo, no sé, me dice. Naranjas. ¿Cómo digo yo? Sí, la fruta, naranja. Pero yo había controlado el manifiesto de carga. Decía material de uso médico, un montón de cosas que eran de armamento, pero... Y me dice, señor, yo también controlé la carga. En los pales dice material de uso médico, pero desgraciadamente lo que iba era de uso médico, y ya le explico cómo, por qué. Claro, se había instalado el reubicable en Malvinas. La flota estaba llegando a las islas, la situación se había puesto seria. Con sentido común, se trató de montar el reubicable con todo lo necesario para el fin de, por las dudas, si se iniciaban las hostilidades, tuviera todos los elementos a asistir herido.
Simultáneamente con eso, la temperatura en Malvinas había descendido. Así que habían empezado los primeros signos de catarro, fiebre, gripe. Los médicos, con sentido común, vía sanidad, ¿qué solicitaron? Vitamina C. Los tuvo. Nosotros nunca supimos, a pesar de todas las averiguaciones, quién fue el primero que recibió ese requerimiento. Bueno, no sabemos, verdaderamente. Pero esa mente preclara que dijo, vitamina C, naranja. Mientras tanto, quién sabe en qué lugar se había comprado, cuándo se había estivado, de qué lado la habían traído. Solamente 4 días había estado dentro del compartimiento de carga sin poderla desembarcar en Malvinas. El olor que nosotros agridulce sentíamos, el olor de la naranja que estaba entrando descomposición. Se estaba pudriendo la naranja. Así era la realidad. Por supuesto, se tomaron las medidas, digamos, disciplinarias, pero lo más importante de todo, sobre la marcha tuvimos que cambiar todos los procedimientos. Esos procedimientos que nosotros habíamos extraído a través de los manuales. ¿Por qué? Porque teníamos que tener la plena seguridad que lo que se estaba transportando a Malvinas era lo que verdaderamente era operativo, dejando de lado todo lo demás, que si bien era necesario, no era tan necesario como el material que verdaderamente se necesitaba. Este es el otro hecho. Y así continuó la operación y así llegamos al 1 de mayo. Yo dije que entre el 2 de abril y el 1 de mayo mi actividad aérea era escasa. Pero a partir del 1 de mayo mi actividad aérea empezó a ser habitual. Necesitaban tripulaciones. Y esa actividad que yo empecé a, hacer, a tener aérea la puedo definir de la siguiente manera. 4 días en el comando aerotransporte, tratando de ayudar en la planificación, tratando de ordenar la carga, tratando de mantener el puente aéreo a pesar de la adversidad. Estábamos ya en hostilidades. Los 4 días siguientes, como comandante C-130, cruzando de noche a Malvinas, llevando carga y, si se podía, trayendo heridos. Y 4 días reabasteciendo, seguidos, reabasteciendo los aviones de combate, a los superetendar, a los A-4C, a los A-4B. Y ahora entramos en el meollo de la exposición. Planificación, ataque, el portaavión invencible. Yo tuve la oportunidad de estar como abastecedor entre el 27 de abril, más o menos, y el 2 de junio. El 28 habíamos volado prácticamente todo el día, a la tarde habíamos reabastecidos a 12 escuadrillas A-4C, habíamos aterrizado con las últimas luces, estábamos cansados, prácticamente cuando estábamos llegando ya era nocturno. Se acerca un vehículo, baja un oficial y me dice, señor, a partir de este momento, orden superior, está en alerta y descanso. Bueno, ahí nomás, ¿qué pasa? Y dice, se está haciendo una planificación, hay un blanco que quieren atacar, no se sabe cuándo, cómo, qué día. Bueno, está bien, estábamos cansados, nos fuimos al alojamiento, cenamos y nos acostamos el otro día temprano, 29, de nuevo a la aeronave, a media mañana, me llaman y me piden que por favor el navegador que integraba mi tripulación, el entonces primer teniente Vilmesis, se tenía que trasladar a la FAS a efecto de ayudar a la planificación de un ataque a un blanco indeterminado. Ahí ya nosotros empezamos a darnos cuenta que algo verdaderamente estaba ocurriendo. Estábamos saliendo de lo que lo normal se hacía en los despliegues y ataques. Esa misma noche del 29, después de la cena, el mismo oficial que me había puesto en alerta me dice, señor, a partir de mañana, 30 primeras luces, todo el mundo en el avión, le pido por favor, porque ese día 30, aparentemente, se va a realizar la operación de lo que se estaba planificando. Así que bueno, al otro día muy temprano, nos trasladamos a una aeronave, hicimos la inspección de vuelo, cargamos combustible, todo lo que podíamos. Pues no sabíamos cuántos aviones de combate y cuánto reabastecimiento teníamos que realizar. Así que nos pusimos nuestro traje anti-exposición, que no son los de ahora,
eran mucho más elementales en esa época, nos sentamos en nuestros puestos, 9:30, otro vehículo, baja un oficial, sube el avión, ¡tum!, me entrega la hoja de misión. Había empezado la operación. Esa hoja, entre todos los ítems que figuraba, había uno que teníamos que encontrarnos en un punto determinado sobre el Atlántico, a una altura determinada, con un punto dada por coordenada también determinada, teníamos que encontrarnos a esa hora con dos superestándar. Entonces empezamos a cambiar información con este oficial que venía al comando. Me dice, mire, la tarea que ustedes tienen que hacer con el Tango Charlie 70, que era el avión que estaba a mi cargo, dice, es la que ustedes están figurando en la hoja de misión, pero el otro casi que estaba en Comodoro, el Tango Charlie 69, que en ese momento estaba a órdenes del entonces vicecomodoro del teniente, dice, va a ser la misma actividad, va a estar a la misma hora, en el mismo punto, en el mismo, el mismo lugar, nada más que no sé si va a reabastecer a 4B, a 4C, no sé si son 3, 4, en fin. Y ahí nos dimos cuenta que verdaderamente la operación era diferente a la que se realizaba y había comenzado a realizarse. Para nosotros encontrarnos a la hora que era requerida en el punto de reunión, fijamos el despegue a las 11. A esa hora, en punto, despegamos de Gallego, pusimos rumbo sur en lugar del rumbo este-sureste, que era el que nos dirigía directamente al punto de reunión. Y por lo general hacíamos esas maniobras porque se sabía que alrededor de las unidades de despliegue había espías que informaban de los movimientos de la aeronave, que trasladaban, si era carga portante, a qué hora despegaban, qué rumbo tomaban. Así que nosotros despegamos para cualquier lado, menos para el rumbo que era correspondía. Ubíquense, Gallegos, tomamos altura, rumbo 200, lateral Isla de los Estados, cambiamos de rumbo y pusimos rumbo general este. Y llegamos al punto de reunión, que estaba fijado en la hoja de misión, y llegamos exactamente a la hora que estaba prevista. Yo inicio un viraje y ya veo al otro C-130 que se acercaba y vamos a formarme atrás y a la izquierda. En esa época, cuando se hacía reabastecimiento, los auxiliares de carga del C-130 se ponían en las ventanillas traseras a efecto de controlar cómo desplegaban o se arrollaban las mangueras de reabastecimiento. Así que le digo al auxiliar de carga de la derecha, ¿por qué no se fija a ver si por dónde andan los superintendentes? A ver si lo tenemos a la vista. Me dice, señor, ya están allá atrás pidiendo la manguera. Por señas nos avisaban. Y casi simultáneamente el otro auxiliar de carga de la ventanilla que era me dice, ya llegaron, señor, son 4 a 4C y ya están reabasteciendo en el otro case. Así que comenzamos a orbitar a nivel 200, si no mal no recuerdo. En un momento terminó, pusimos rumbo general Malvinas. Sí, se seguía haciendo el reabastecimiento. Pasaron unos minutos, el capitán de navío Francisco, que en ese momento era el jefe de sección de los superintendentes y llevaba colgado de su aeronave el último de Soxet, me informa a través del UHF, y un toque, ¡trum! No hablamos, pues el operativo se hacía en formas seria y responsable, ¿no es cierto? Nadie hablaba. Me informa que deja la formación y que ya se dirige hacia el objetivo que le habían asignado. Lo veo pasar a mi derecha en descenso sobre el agua. Y casi simultáneamente, yo estaba en el puesto piloto a la izquierda, vio pasar los 4 a 4C, también siguiendo la estela de los superestándar hacia el objetivo que le habían sido asignado. Hasta ese momento terminaba el reabastecimiento, pero la hoja de misión decía que nos teníamos nuevamente que reunir en otro punto, cerca de Malvinas, dadas por coordenadas, para esperar el regreso de los 6 aviones que, luego del ataque, volvieron de vuelta para reabastecerse y así continuar a las bases de recuperación. Llegamos a la zona de punto de reunión y escucho, o sea, se rompe el silencio radioeléctrico por primera vez, y escucho la voz de Francisco que me dice, no requiero combustible, me dirijo directamente a Grande. Bueno, bárbaro.
A los pocos minutos, una cosa así, sale otra voz, que después nos enteramos que era el entonces primer teniente Ureta, que pedía reabastecimiento al otro casé, que era el que originalmente había reabastecido a la ida del ataque. Y yo lo que voy a relatar en este momento, yo lo tengo un poco grabado, un poco... Verdaderamente nosotros volábamos con una sensación, la adrenalina funcionaba a pleno, la ansiedad era muy grande. Ya en ese momento sabíamos que el ataque era alguno de los dos portaaviones. La misma ansiedad que teníamos nosotros tiene que haber tenido la otra aeronave, los tripulantes. Yo más o menos así, ¿no? Escucho, rompe también en silencio el entonces vicecomodoro Lee 30, como el primer teniente Ureta había pedido reabastecimiento, sale al aire y le dice, vuelven los cuatro. Algo así era, ¿no? Y la voz tensa, triste del primer teniente Ureta que decía, señor, no, volvemos solamente dos. El primer teniente Castillo, el primer teniente Vázquez, habían ofrecido su vida en defensa de la patria, en defensa de su honor, en defensa del honor de la Fuerza Aérea. Todo honor a estos bravos pilotos. Y así, prácticamente, empezaba a finalizar la misión. Los dos A4C con el otro calle se dirigían a su lugar de recuperación. Y yo me dirigí a Gallegos, donde era mi base de operaciones. Aterrizamos alrededor de las 17:30 más o menos y habíamos volado casi 6 horas. ¿Qué conclusiones yo puedo sacar? ¿Qué reflexiones puedo decir? Cuando existe suficiente inteligencia, iniciativa y poder de decisión, planificaciones de este tipo de operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas se pueden realizar y pueden ser muy exitosas, como lo fue esta, si no fuera por el derribo de estos dos bravos camaradas. Y así finaliza el reabastecimiento. Y así finaliza mi exposición. Le pido a todos ustedes disculpas si cometí algún error, alguna gafa. Entre la edad y la memoria muchas veces no engranan, ¿no es cierto? Pero ahora viene la fruta, digamos, la frutilla del postre. Verdadero ataque realizado por dos expertos pilotos. Nada más. Gracias, señor Videla.